¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo cine video del mundo de redacción y vamos a reaccionar a un video que la verdad me dejaron a través de comentarios y de hecho el mismo suscriptor me lo envió vía correo djkinegames@gmail.com. Estos son los casos más extremos de parásitos reales. Vamos a ver, la verdad que pueden ser un poquitito fuertes, así que aviso inmediatamente. Videos perturbadores, ultra mega genial, fabuloso like, suscríbete si no eres parte de la familia. Apoya a los creadores de habla hispana y vamos con todo, chicos. Apure, hermaneque, perreque, vamos. Hola chicos, bienvenidos a La Bruja de Oro. Ah, qué asco, huevón. No, qué asco. Bro, hoy les tengo los videos top que están de moda y se están hablando mucho de ellos hoy en día. Tenemos... Pero mira, huevón. Ah, pero esto puede ser como el otro video que vimos que eran semillas, ¿te acuerdas? Sí, debe ser eso, porque no creo que sean garrapatas, huevón, ahí ni cagando, ¿no? Pues en el canal incluso uno de ellos hablando sobre el tema. Sí, era más fake que la mierda ese video. Claro que sí, era totalmente fake. Era falso como su amor. Recreando unas garrapatas y logrando hacer un problema médico que impacte a toda la audiencia. Entrando en el tema, quise buscar más videos sobre este tipo de patologías y reacciones que aunque no sean verdad, logran... aunque no sean verdades, huevón. Y le pone ahí que son reales en el título, impresionante. Transmitir algo de sensación y perturbar a toda la audiencia. O sea, igual son perturbadores estos videos. Igual te dejan como con un gusto amargo. Por ejemplo, acá, digamos las cosas como son. Si vienes acá, al video aquí. Hola chicos, aquí, bienvenidos. Igual te da a la Bruja de Oro. Igual te da asco el verlo así, a pesar de que sean semillas que estén pegadas obviamente por un tratamiento, igual te da algo de asquito, ¿no? Y lo mismo esto también. Sí, digamos las cosas como son. Aunque sea más que fake, que es más falso que el amor de ella, sabes que aún así te da un poquito de asco. Logran transmitir algo de sensación y perturbar a toda la audiencia. Sí. Por ver tantos poros juntos. En estos... ¡Ah, qué asco, huevón! ¿Qué es eso? Videos podemos... No, pero no creo que sean sean piojo esta cantidad exorbitante, ¿no? Podemos ver desde cientos de garrapatas en cualquier... Garrapata, no te creo, no te creo, a ver. Cualquier parte de... No te creo. Cuerpo de heridas. No, es que no te puedo creer, a ver. Garrapatas... Cuerpo de heridas, hasta miles de animales que desconozco que... ¿Qué son esto? ¿En realidad son? Puede ser. A tal nivel, a tal magnitud. Bueno, vi alguno. Le ponen al niño en la cabeza. Pero está claro que no son piojos o pediculosis. Claro, es como un poco raro, ¿no? Aún así le pusiste el título. Claro, que para que la gente no se confunda le pongo el mismo título. Entonces saben con qué video, cuál es el original, etcétera. Y de cuál estamos reaccionando, obviamente. Aún así, se logra tener un buen impacto y satisfacer a la gente. Déjame en la caja de comentarios qué es lo... ¡Ay, ese era el video, huevón! ¡Ese era el video! Y le pone los casos reales. No, te la cago. Ultra mega genial por los likes. ¡No! Al igual que ustedes, fui troleado. No puede ser. Las pelotas, Harry. Oye, pero ¿qué será esto? ¿Qué será esto? De hecho, se ve mejor en la pantalla número 2, que es donde me veo grabando. Claro que sí. Ahí estoy grabándome. Ahí. Sí. Pero está claro que no son piojos o pediculosis. Claro, pero ¿qué serán? Igual te queda así como... What the fuck. Bueno chicos, ultra mega genial, fabuloso like, suscríbete si no eres parte de la familia. Pasa por los videos anteriores. Fui timado, al igual que tú. Embaucado. Falso, falso. Totalmente engañado. Como el amor de ella. No, sino después... Claro que sí. Josephine me va a aniquilar. Nos vemos en un próximo video. Bye to bye, suscríbete. Pasa por los videos anteriores. Adiós, gente linda. Fui timado.